Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena tus bolsillos. Y en el vídeo de hoy vamos con una información respecto a la plataforma AdDoge. No es exactamente nueva porque ya está aplicada desde principios del mes de febrero. Pero bueno, quería hacer este vídeo para quien no tuviese esta información o que no entrase desde hace mucho tiempo en AdDoge. ¿Qué novedades ha traído la plataforma? Y es un cambio bastante importante, ya que estaba enfocada la plataforma por su nombre, Doge, por los Dogecoins, es decir, plataforma donde reclamábamos y ganábamos esta criptomoneda con diferentes tareas. Pero ha habido una actualización en la cual han incorporado nuevas carteras y directamente, bueno, vamos a pasar a la información. Han pasado nuestro balance que teníamos de Dogecoin, el balance sin retirar o sin solicitud de retiro, a USD, es decir, a dólares. Y la tasa de intercambio ha sido de un céntimo por cada Doge acumulado. Se han añadido carteras de Litecoin, Bitcoin, Ethereum y la anteriormente nombrada de dólares. Si retirásemos dólares por Payeer, o sea, si tenemos los dólares, porque el saldo automáticamente es en dólares, si retiramos por Payeer, recibimos dólares. Y ese mismo saldo en dólares lo retiramos por FaucetPay, recibiríamos Bitcoin. Actualmente, para poder retirar, podemos hacerlo por dólares, Dogecoin, Bitcoin, Litecoin o Dogecoin. Pero para poder hacer el retiro en cualquiera una de esas plataformas, exceptuando la de dólares, tendríamos que hacer el intercambio de saldo correspondiente para poder tener disponible retiro de esa forma. Como veis, el cambio ha sido bastante importante. La verdad que todo esto es debido a los últimos movimientos del Bitcoin, de las diferentes criptomonedas que han ido subiendo. Las plataformas han ido adaptándose, han ido produciéndose cambios para mantenerse en línea, para no salir perdiendo con todos estos bruscos cambios que muchas veces pasan de la noche a la mañana y tanto pueden ir para arriba como pueden ir para abajo. Y en este caso, la plataforma, bueno, os lo voy a enseñar desde aquí para que lo tengáis claro visualmente. Veis aquí en el saldo, tengo el saldo en dólares, típico saldo de compras, el de comisiones, el de tráfico. Y aquí abajo tenemos el Litecoin Wallet, tenemos Bitcoin Wallet, Ethereum Wallet, Doge Wallet. Bitcoin, mira, también ha incorporado, mira, esta información, vamos a actualizar todavía más. Han incorporado Bitcoin Cash, Dash, TRX y DGB Wallet. Tenemos un montón de carteras. Así que si quisiéramos retirar y aún cualquiera de estas monedas, tendríamos que irnos al apartado de Coron Exchange, en Exchange, y desde aquí escoger nuestro balance, por ejemplo. Y si queremos retirarlo a TRX, para poner un ejemplo, añadiríamos que son 1,84. Tenemos aquí Exchange y en este caso nos darían 31,93 TRX. Como veis, la información de lo que nos cobrarían, las tasas, lo que recibiríamos en total, aquí aparecería a la derecha. Lo dicho, para retirar directamente en dólares, si hacemos el retiro en queremos hacerlo en Bitcoin y no queremos que nos cobren estas tasas, tendríamos que hacerlo directamente el cobro a través de FaucetPay de nuestro saldo y automáticamente lo recibiríamos en Bitcoin. Eso es lo único malo, porque recibiríamos en Bitcoin si no queremos Bitcoin. Si queremos retirarlo en dólares, tenemos Payeer, retiramos en Payeer. Payeer, os recomiendo, es una plataforma muy rápida en procesando pagos. Y cualquier otra traslado a otra moneda es con el exchange y luego retirándola pues al monedero que queremos de esa criptomoneda, o bien haciendo el retiro en FaucetPay una vez hecho este intercambio de monedas. Bueno, pues básicamente es la información que tenemos sobre AdDoge, un cambio bastante importante porque era una página en la que únicamente ganamos Dogecoins y ahora ganamos todas estas monedas, que son 2, 3, 6, 7, 8 monedas diferentes, además del saldo en dólares. Y desde aquí espero que toda esta información os haya resultado útil, os haya servido y os anime a probar esta plataforma.
tenemos aquí en el apartado de Earn todas estas cantidades de tareas, es decir, aquí aparece un total de 66 tareas, tenemos anuncios, tenemos la fauce, tenemos resolver captcha, cortadores de tráfico, encuestas, muros de ofertas, intercambio de tráfico y luego las redes sociales como pueden ser YouTube, Twitter y tráfico para ir ganando dinero pues realizando diferentes tareas. Espero que toda esta información os haya resultado útil. Recomiendo que os paséis por mi blog llenatusbolsillos.com, donde tenéis información actualizada como esta, plataformas donde ganar dinero, nuevas páginas que vamos incorporando, pruebas de pago para demostrar que funcionan y guías y tutoriales para que nos ayuden a ganar mucho más dinero y a mejorar en este mundo de ganancias a través de internet. Nos vamos viendo aquí en Llena Tus Bolsillos en siguientes vídeos. Un saludo a todos. Adiós.